Cofrades de Cádiz, señoras y señores, buenas noches y sean bienvenidos una semana más a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión. En la jornada de este miércoles 7 de julio, calurosa, también como viene siendo habitual y con lo que también nos queda por llegar. Hoy, como ven, no puedo saludar a mi izquierda a mi amigo y compañero Paco Coto. Paco está ausente hoy del programa por motivos personales, pero la próxima semana estará aquí nuevamente con nosotros. Así que un saludo, Paco, que seguro que a esta hora también sí que nos estás viendo. Comentar también, antes que nada, pues esa noticia que se conocía en el día de ayer y que confirmábamos precisamente al filo del mediodía, y era el rumor que corría por los mentideros cofrades de Cádiz de la dimisión de Luis Benítez como hermano mayor de la Archicofradía de Columna. Tuvimos ocasión de hablar a primera hora de la tarde de ayer con el director espiritual de la cofradía, con el reverendo padre Enrique Arroyo, y efectivamente nos confirmaba que Luis Benítez había presentado su carta de dimisión irrevocable como hermano mayor, aduciendo motivos de tipo familiar y personales, y por tanto asume el cargo de hermano mayor el vicehermano mayor. Por lo tanto, ni se va a convocar, evidentemente, ningún tipo de cabildo ni nada, sino que continuará el año y algo que todavía le queda de legislatura a esta Junta de Gobierno, continuarán adelante. Es evidente que se encuentran inmersos en una celebración como son los 350 años fundacionales de la cofradía, en la que está previsto en el mes de septiembre una salida extraordinaria. Pero también es cierto que se entra ahora en un periodo dentro de lo que es la Junta de Gobierno y el funcionamiento propio de la hermandad, en el que habrá que, me imagino que después del verano, encauzar o reencauzar de nuevo las cosas, porque, como decíamos, Luis Benítez presentó su dimisión como hermano mayor de Columna. Dicho esto, presentarles a nuestros invitados esta noche aquí en el plató de Onda Cofrade. Por una parte, a mi izquierda, a Juan Carlos Jurado, que es vicepresidente de la Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Un placer estar con vosotros en este programa Cofrade Gaditán. Muchísimas gracias, y sobre todo me alegra muchísimo, ya hace algún tiempo, poder verte sin la escayola y poder verte sin las muletas por la calle. Sí, lo cual sin haber pasado esos momentos tan malos que se puede pasar uno cuando se encuentra con esa discapacidad, ¿no? Afortunadamente vamos saliendo de ese atolladero y ya vamos encaminando el rumbo. Ya no jugará más al fútbol. ¿Sí? Estamos pensándolo bien. Bueno, en cualquier caso, nos alegramos muchísimo verte, Juan Carlos, y atender, y por supuesto agradecerte que atiendas la invitación. Y a la izquierda de Juan Carlos, ha estado con nosotros ya en varias ocasiones, pero siempre es noticia, naturalmente, y porque solemos hacerlo cuando se convocan cabildos de elecciones a los hermanos mayores electos, porque es hermano mayor electo, es Luis Rivero, y ya es hermano mayor por cabildo, por decisión del grueso de los hermanos, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Amor. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, y encantado de estar otro día más aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Hay que decir que, a pesar del calor que hace a esta hora todavía de la noche, tanto Juan Carlos como Luis, cuando contactábamos con ellos, en ningún momento, encantados de la vida, dijeron: allí estaremos con vosotros. Y recordarles que Onda Cofrade no se va de vacaciones. Onda Cofrade se va a seguir emitiendo durante todo el verano, semana a semana, con toda la información que la hay, que se genera dentro del mundo cofrade. Antes de pasar a hablar con vosotros, Juan Carlos y Luis, sí también recordarles brevemente, porque apenas si dura minuto y medio o dos minutos, parte de la información, precisamente, y era a lo que aducíamos a esos cabildos que se han celebrado. La pasada semana les ofrecíamos imágenes del cabildo celebrado por la Hermandad de Jesús del Amor, y ahora vamos a ver precisamente la información sobre el cabildo celebrado el pasado día 3, el pasado sábado, por parte de la Hermandad del Prendimiento de Cádiz. Vamos a verlo. La cofradía de nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima del Patrocinio celebró el pasado sábado cabildo de elecciones, al que se presentó una única candidatura encabezada por Rosa María de la Jara. Tras el recuento de votos, para el que se requería un quórum del 65%, se emitieron un total de 108, de los cuales 87 fueron a favor, 20 en blanco y 1 nulo, por lo que, y hasta que el decreto de nombramiento sea oficial, Rosa María de la Jara es la nueva hermana mayor de esta corporación del Lunes Santo.
se da la circunstancia de que Rosa es la única mujer, hermana mayor de una cofradía de penitencia en nuestra capital, a la que deseamos, así como a su junta de gobierno, toda clase de éxitos y consecuciones en esta nueva etapa de la cofradía. Era la información acaecida el pasado sábado, precisamente día 3, con ese cabildo de elecciones en la Hermandad del Prendimiento. Hay un error precisamente en la locución de ese reportaje. No el quórum no es el 65%, porque imagínense si llega a ser ese el quórum, naturalmente. Es el porcentaje de votos emitidos con respecto al número de hermanos con derecho a tal que ejercieron el mismo. 87 votos, fueron 108 votos emitidos, como han escuchado, 87 a favor, 20 en blanco y un solo voto nulo, convirtiendo, como hemos comentado en esa información, a Rosa María de la Jara, que estuvo aquí hace escasamente un par de semanas, como la única, de momento, hermana mayor de una hermandad de penitencia en nuestra capital. Vamos a hablar con nuestros invitados, con Juan Carlos Jurado y con Luis Rivero. Hay que decir, ante todo, que Juan Carlos viene oficialmente como vicepresidente, que lo es, de la permanente del Consejo, y como portavoz, se puede decir, oficial, para poder hablar de la magna, naturalmente, porque ya se ha reunido por primera vez la comisión integrante de la magna. Para aquellos malpensados, que los hay, sabrán que Luis Rivero forma parte precisamente de esa comisión. Con Luis Rivero no vamos a hablar de la magna, evidentemente, sería por otra parte, pues no encerrona, pero no sería, yo creo, que ético hablar precisamente con un hermano mayor de una cofradía que él está inmerso precisamente en esa comisión. Con Luis hablaremos de su cofradía, aunque él, si se quiere manifestar, lo puede hacer tranquilamente, y con Juan Carlos sí. Una magna de la que ya, como decíamos, Juan Carlos, se ha reunido la primera vez en la comisión, que se va a encargar precisamente de llevarla a cabo. Sí, yo me gustaría decirte, Guillermo, que nos reunimos el miércoles de la semana pasada y constituimos no la comisión de la magna, sí, sino la comisión del Bicentenario. Hemos llamado comisión del Bicentenario porque en esos actos que se están preparando con cara al 2012 no solamente está la magna, sino que también entendíamos, y así han sido ratificados en esa exposición de la comisión que nos reunimos, de que también serían importantes otros actos también adecuados al mismo calibre, ¿no? No solamente la magna, sino exposición de arte cofrade, ciclo de conferencias y, como así, también ediciones de libros o de medios audiovisuales. Entonces, en esa primera reunión, donde fue muy agradable por la comisión y composición, que están compuestos por cuatro hermanos mayores, entre ellos el amigo Luis, sentado aquí, el Fernando Reina, José Joaquín León y Miguel Morgado, son los miembros por parte del pleno de hermanos mayores designados, y por parte de la comisión de la permanente, pues Martín como presidente, el secretario en su función de secretario, y cuatro miembros que son Emilio Bienvenido, Paco Muriel, Rafael Guerrero y yo. Entonces, fue la primera reunión, un intercambio, pienso, que bastante positivo. Se definieron una serie de ideas y definiciones de lo que queríamos, y en principio, bueno, pues se nombró un poco portavoz de esas ideas a Paco Muriel, y en que todos los que componíamos la comisión teníamos que trasladarle nuestras ideas de lo que queríamos o quisiéramos que fuese ese 2012 tan importante para el pueblo de Cádiz como también para el mundo de las cofradías, ya que yo pienso que debe de estar presente y no se puede obviar ese mundo tan importante y que tanto da, ¿no? A mí me gustaría, Juan Carlos, que antes de continuar hablando contigo sobre este asunto y también hablar con Luis, también para hacerle una pregunta. Ahora vamos a ir al tema que te voy a comentar a continuación, pero sí con Luis, unas declaraciones que precisamente nos hizo el pasado viernes el reverendo padre Rafael Vez Palomino, maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral y canónigo también de la Catedral de Cádiz, con referencia a la magna. Eso lo vamos a escuchar dentro de un momentito, pero a Luis también hacerle una primera pregunta, evidentemente, sobre su cabildo, porque me comentaba Luis cuando bajábamos, entrábamos en el plató, me decía, ya ha pasado ese periodo de fundación de la cofradía, creación de la misma, bendición de la imagen, dos salidas procesionales, y ahora llega, digamos, no sé si la palabra se puede decir la oficialidad, pero es el primer cabildo de elecciones que se convoca y ya se ha refrendado con una única candidatura encabezada por ti y con un hermano mayor, electo, pero hermano mayor ya. Sí, hombre, ahora se trata de normalizar, ¿no?, los ciclos que vaya a tener la hermandad a partir de ahora, ¿no?, que esperemos que sea de cuatro en cuatro años. Y el hecho, pues, de ir trabajando, de marcar un proyecto claro, concreto,
y sin prisa como se ha hecho hasta ahora, pero intentando dar los pasos adecuados. En ello pues seguimos trabajando. Te comentaba antes también fuera de micrófono que precisamente el viernes en los cultos mensuales pues la homilía del director espiritual lo narraba así, ¿no? Que se puede dar por cerrado el periodo de fundación de la hermandad, ¿no? Estos tres primeros años en los que ha habido muchos momentos históricos y ahora pues se trata de ir dándole forma a la hermandad pues en muchísimos ámbitos y aspectos, ¿no? Se puede decir, si me permites el símil, Luis, que ahora es como al niño que se le enseña a andar, claro, que ha ido de la mano y ya va solo. Claro, claro, ahora hay que ir indicando el camino para que él solo pueda ir andando, ¿no? Sí, un poco se trata de eso, ¿no? Y sin olvidar siempre, tal y como se ha empezado, ¿no?, que es desde la humildad, por supuesto, desde la modestia y sabiendo que tenemos muchísimo que aprender, pero sin miedo tampoco a preguntar y aventurarse, ¿no? Evidentemente. Pues ahora sí, Juan Carlos, presta mucha atención, también tú, Luis, y también ustedes, amigos espectadores, porque esto es un extracto de una charla, una entrevista que mantuvimos el pasado viernes en Onda Cádiz Radio, en nuestro espacio de 7 a 8 de la tarde, que por cierto este próximo viernes es el último ya, antes del verano. El próximo viernes es la festividad de la Virgen del Carmen y estaremos el equipo de Onda Cofrade trabajando naturalmente en la calle. Volveremos ya nuevamente en septiembre. Pero el pasado viernes, como digo, tuvimos la oportunidad de hablar con el reverendo padre Rafael Bez Palomino. Le hacíamos una pregunta en torno precisamente a la Magna y estas fueron sus respuestas. Bueno, pues de la Magna te diría lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí en San Fernando? Nada. Adiós. Es decir, simplemente la Magna ha servido para qué. Es decir, que yo me lo planteo porque, mira, no ha habido en el proceso de la Magna una formación, no ha habido un interés de prepararnos a la Magna con una formación religiosa adecuada. Simplemente la única preocupación era el dinero, si iba a haber dinero para la subvención, si... Efectivamente ha sido un acontecimiento que ha aglutinado muchísima gente de fuera, pero realmente hemos transmitido la fe, porque yo creo que después de la Magna, que estamos todos tan tranquilos, nos hemos ido todos de vacaciones, no hay nada. Claro. Entonces a mí me preocupa esto, ¿no? Yo de cara a la Magna de Cádiz, que yo, pues el acontecimiento del Bicentenario, que se le va a conceder o se le ha concedido ya, ¿no? Y yo creo que ya está concedido en este sentido. A mí me parece que Cádiz podría aprender de los errores cometidos aquí, de los errores cometidos. Porque ¿y por qué aquí en el 12? Cometido errores. ¿Y por qué, bueno, en el 12 y no en el 13? Exactamente, si el problema ya no es un año otro. Es decir, que efectivamente nos dejamos mover mucho por los acontecimientos y sobre todo porque, bueno, nuestros políticos nos marcan una línea a seguir, indudablemente. Ellos están preparados y capacitados para manejarnos con facilidad a su antojo, ¿no? Indudablemente, mira, hombre, yo creo que el acontecimiento del 12 va a hacer que mucha gente mire hacia Cádiz. A mí me parecería maravilloso que el acontecimiento de la Magna en Cádiz sirviera realmente como lo que tiene que ser, que es un momento de evangelización, como Cádiz lo ha sido a lo largo de la historia para los pueblos americanos. Es decir, de Cádiz partieron grandes misioneros, hoy muchos de ellos santos, mártires, de iglesias en América, en África... Fundadores de ciudades, fundadores de iglesias, fundadores de órdenes, muchos de ellos dieron su vida. Es decir, eso fue un testimonio. Cádiz pasará a la historia por haber sido eso, el puerto que posibilitó que muchos pueblos recibieran la evangelización. ¿Y por qué no la Magna del 12 es un momento también para evangelizarnos, para pararnos simplemente? Yo escribí un artículo entonces aquí en San Fernando que me pidieron para una revista que se hizo con la Magna. Yo decía, es el momento de reorganizar la Semana Santa y darle un sentido catequético que no lo tiene, porque cada día sale una cosa distinta y lo que hacemos es marearnos, ¿no?, en los misterios de la fe, porque sale un crucificado, al día siguiente sale andando, al día siguiente sale muerto, al día siguiente... Entonces necesitamos reorganizar eso, necesitamos dar una catequesis lógica para los niños, que los niños aprendan como se ha aprendido a lo largo de la historia visualmente. Entonces la Magna tendría que servir para decir dónde estamos, dónde está nuestro nivel de formación, dónde está nuestro nivel de celebración, dónde está nuestro nivel de compromiso, dónde está nuestro nivel de experiencia de Dios. Y yo tristemente pienso que aquí en San Fernando no ha servido para nada, tristemente para que algunos pues bueno, pues se lleven
el aplauso merecido, que realmente lo merecen por el esfuerzo realizado, pero ya está. Esto, la magna ha quedado en una placa, en una esquina, con el nombre de determinadas personas, ¿eh? Pues bueno, felicidades y enhorabuenas. Es un extracto, decíamos, de una entrevista jugosa, por cierto, porque Rafael Vez abordó varios temas, pero concretamente a la pregunta que le hacíamos, se le hacía a quien les habla, en torno a la magna. Esas imágenes que ilustraban el sonido de Onda Cádiz Radio pertenecen a la magna de San Fernando celebrada el pasado día 3 de abril. Juan Carlos, no sé qué tienes que decir sobre lo que ha expresado, nos dijo públicamente el padre Rafael Vez. Hombre, yo quiero decir también que ratifico parte de la exposición del padre Rafael Vez, ¿no? Hay otra parte que no puedo ni ratificar ni debo de entrar, porque no soy nadie para saber los errores que se hayan podido cometer en la elaboración de... Él hablaba de la catequesis. Sí, en ese sentido sí hay que decirle que hay que tener un cierto sentido catequista en cuanto a esa procesión, ¿no? Y de hecho desde nuestro consejo es lo que se prevé, y de ello el director espiritual del consejo pretende que sea esa la función y la misión, ¿no? Es decir, que es para eso también la magna. Por eso también desde el consejo no solamente se habla de magna, te ha hablado de comisión del bicentenario. ¿Con qué? Con ese sentido también formativo, con esa charla de formación destinada a eso, ¿no? A conmemorar no solamente la epopeya de la constitución del 12, sino otra serie de cosas más importantes que lleva esa constitución y que lleva dentro también el mundo de las cofradías, ¿no? Por lo tanto, esa es la idea. La idea del consejo es llevar esa idea de catequista a esa magna. Después estaremos abiertos a lo que quieran también los hermanos mayores. No podemos olvidar que los hermanos mayores son los que tienen la última palabra, ¿no? Y los que quieren también manifestar qué tipo de procesión magna quieren ellos para sus hermandades, ¿no? Cuando estábamos escuchando las palabras del padre Rafael Vez, nos mirábamos porque, de alguna forma, cuando la escuchábamos el viernes, nos parecen declaraciones, si me permites, duras, quiero decir, por la claridad de las mismas. Da la impresión como que, no es el caso de Cádiz, naturalmente, pero da la impresión como que, y yo creo que Pedro Pablo Reynoso lo comentaba el otro día, si se trata de sacar pasos a la calle, lo hacemos un 7 u 8 de agosto, que está Cádiz a rebosar de turistas, sacamos los pasos a las 9 de la noche y estamos hasta las 4 de la mañana con pasos en la calle. Entiendo, estoy seguro de que no se trata evidentemente de eso. Pero, ¿es verdad y se va a hacer todo lo que se quiere rodear a lo que desde el punto de vista cofrade y por parte del Consejo, Juan Carlos, se quiere hacer en torno y conmemorativo del 12? Yo te voy a decir que la idea en principio es hacer una conmemoración catequista. Esa es la idea, ¿no? Es decir, que puede caber desde cualquier tipo de manifestación religiosa. Podría llamarse, por ejemplo, de que esa exposición sea pues por parte de las cofradías que estaban presentes en el siglo XIX en nuestra ciudad, ¿no? Que había ya en ese momento. Puede ser que estemos hablando de lo que ha dicho Rafael Veo, lo que decía Pedro Pablo en el programa de hace dos semanas correspondientemente, ¿no? Esa exposición catequista, de que participen todas aquellas que vayan en la pasión de Cristo. Pues yo digo que esas son las dos ideas que puede tener el Consejo, que va a depender, sigo diciendo y reiterando, de lo que quieran los hermanos mayores. No olvidemos que ellos son los que también tienen que colaborar y salir a la calle. Evidentemente. Sin ellos difícilmente no se podía llevar a cabo esa procesión magna. Pero también una cosa que es cierta, Juan Carlos, y somos la sociedad es la que es, y los hermanos mayores son hermanos mayores, pero no dejan de ser personas. Y esas personas se plantean un tema. ¿Y eso cuánto va a costar? ¿Y a mí quién me lo va a pagar? Bueno, eso es un tema que habrá que dilucidar en este año y pico que nos queda hasta el 2012 en saber cómo se va a financiar, ¿no? Es decir, qué colaboración, porque está claro que si ellos van a participar, ellos normalmente no van a querer ningún tipo de coste. Y es normal, es compatible. Pero vamos a empezar, estamos empezando a caminar. Todavía no sabemos cómo va a desarrollarse. La idea es que el coste sea cero, ¿no? Es decir, que no haya ningún coste para las hermandades que puedan procesionar, que el coste, que pueden ser flores correspondientemente, cera, sean para ellos nulos, y sea asumido por parte de esos patrocinadores, o digamos, o patronos que puedan participar o colaborar en esa procesión magna, al igual que en la exposición cofrade, ¿no? Uh-huh. Exactamente lo mismo, Guillermo. ¿Cómo se puede plantear, Juan Carlos, o cómo se va a plantear cuando llegue el momento? ¿Como una procesión, como una magna, o como un santo entierro magno? Hasta ahora mismo no te puedo contestar con una forma cierta, porque todavía el otro día se estaba planteando en la comisión un primer boceto. Y en el primer boceto, pues en principio era plantearlo como un sábado santo magno, en ese sentido, un santo entierro
grande es lo que en principio se estaba valorando. Era la primera idea. Todavía falta por dilucidar las próximas reuniones correspondientes que tenga la comisión en dilucidar cuál era el tema. Por parte del director espiritual tenían una idea poco más distinta a la que estamos hablando en estos momentos, si bien no expresó con toda claridad cuál sería el tipo de magna que por parte de la Iglesia, en este caso como representante que es del señor obispo, el director espiritual, se podía entonar, ¿no? Pero los primeros compases eran como una especie de sábado santo grande, ¿no? Es decir, hacer el sábado santo. ¿Y el padre Aquiles era discordante con esa opinión? El padre Aquiles en un principio era más partidario de sacarla del sábado santo, en ese sentido, un poco, pero tampoco con una idea muy clara, sentido decir, esa es la idea, ¿no? Sino simplemente lanzó un primer boceto, que como te he dicho, fue el primer boceto que tendremos que esgrimir y tendremos que ir limando en esas reuniones de la comisión. Juan Carlos, yo con todo el respeto del mundo, pero como cofrade tengo mi opinión. Tú me conoces hace algún tiempo, me cuesta creer que el representante de la Iglesia quiera sacar una magna fuera del contexto de una Semana Santa. No es que él lo quisiera de una manera directa, sino que te contesto que era una primera idea que se lanzó, igual que se lanzó la idea de qué tipo de magna queríamos, ¿no? Lo digo porque el padre Óscar González, que estuvo también aquí presente en aquel programa como un representante de la Iglesia, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, decía que él desconocía, porque no sé si el decreto de autorización lo tenéis ya en vuestro poder. El decreto de autorización todavía no lo tenéis, no verbalmente por parte de don Antonio. Verbalmente, porque así no lo trasladó el señor obispo, don Antonio, no lo trasladó de forma verbal. Simplemente estamos esperando la ratificación escrita de ese decreto que nos llegue al Consejo. En ese decreto, Juan Carlos, que no tenéis evidentemente, ¿puede que se exponga por parte de la vicaría y del obispado en qué condiciones se ha de desarrollar la magna? En principio no te lo puedo contestar, es decir, en la exposición. Pero debiera ser así. Debía de ser de esa manera. En la exposición, cuando fuimos recibidos por nuestro obispo, no nos manifestó en ningún sentido una exposición, digamos, diciendo cuál debía ser o podía ser el diseño por parte de la Iglesia, simplemente que estaba muy contento, que nos autorizaba a esa procesión magna correspondiente, pero no estuvo definido, por lo menos de palabra, no sé hasta que no llegue el decreto si se definirá o no se definirá, ¿no? En principio ya te digo que así quedó la cosa, no había definición de forma del barrio. Es que te lo digo porque al margen de las consideraciones que la comisión pueda tener que tomar, que es la encargada naturalmente de organizar no solamente la magna, porque nos estamos centrando en la magna, yo el primero y los medios informativos, todos los compañeros en primer lugar, hay otras muchas cosas naturalmente que rodean al 12, estamos hablando de una época como fue 1812, en el que la Iglesia precisamente jugó un papel fundamental. Totalmente. En la proclamación de la primera Constitución en Cádiz. Quiero decir esto porque yo entendemos que un acto como una magna no debiera de ser una sucesión de pasos en la calle, porque claro, si se trata de un santo entierro magno, no pueden ir todos los pasos, evidentemente. Tendrían que ir uno por cada misterio de la pasión, lo más cercano al momento que recogen los evangelios. Uh-huh. Si se trata de una magna por sacar pasos a la calle, eso puede ser tremendo. La idea no creo que sea esa magna por sacar pasos a la calle, como te decía, ¿no? Sino darle un sentido. Tú me entiendes lo que te quiero decir. Yo te entiendo perfectamente y creo que más por la labor de que se entienda el hecho de que puede ser, y en todo esto hemos expresado, una magna catequista, es decir, que tenga una visión de lo que es la Semana Santa y lo que ha sido la pasión de Cristo, porque lo que realmente se pretende es trasladar a la calle la pasión de Cristo. No es otra cosa en ese sentido, y que la gente tenga ese fervor y ese sentimiento de esa pasión que se le transmite desde esa procesión, ¿no? Esa es la idea. Guillermo, ¿cómo quedaremos? Pues pienso que quedaremos en esa manera, no lo sé, te vuelvo a reiterar, el Pleno de Hermanos Mayores el que nos diga, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Yo creo que sí, porque en un principio es llamativo el hecho de que cuando se le planteó al Pleno de Hermanos Mayores esa petición, se ratificó íntegramente, ¿no? Hubo sus pequeñas dudas, ¿no?, en ese sentido, pero a la hora de preguntar, todos se decidieron en que se trasladase la petición a nuestro obispo, que era el primero que tenía que manifestarse antes de que los hermanos mayores, ¿no?, supiesen con qué iban a contar. Y fue una satisfacción en ese pleno del mes de abril el saber y contar con ese respaldo de los hermanos mayores para solicitar esa magna correspondiente para el 2012 a Cádiz. Todas las decisiones que tome esa comisión, que repito, ¿no?, y como tú has comentado, no se circunscriben solo a la magna, sino a los diferentes actos,
son vinculantes, quiero decir que son ejecutivos, lo que decida la comisión es lo que se hace. O, te lo digo tú como letrado y como abogado en ejercicio, ¿eso se ha de trasladar al pleno de manos mayores? Hombre, hay una serie de cosas importantes que se trasladan al pleno de manos mayores. ¿Pero como decisión tomada o se puede someter a votación del pleno? Hay algunas que se tomarán como decisiones ejecutivas por parte de la comisión y otras que se tendrán que trasladar al pleno y que será el pleno la que las respalde, ¿no? Es decir, hay cosas que se podrá adoptar por la parte de la comisión, pero hay otros que se necesitará de ese respaldo de los hermanos mayores, uh-huh, muchas de ellas. Es decir, que eso está claro, que en ese arte cofrade, para saber qué es lo que las hermandades pueden disponer, uh-huh, o van a donar para esa exposición tan importante, son los hermanos mayores los que lo tienen que decidir, Guillermo. Es evidente. Si me permitís, sí, dime. No, quería comentar solo una cuestión, que a veces cuando hablamos del tema de los actos del Bicentenario en torno a las hermandades y eso, parece a veces que se infravalora el hecho de sacar un paso a la calle cuando yo creo que es verdaderamente importante. No lo digo infravalorar. Lo que pasa es que, Luis, permíteme, lo que pasa es que muchas veces le estamos dando la razón, uh-huh, a todos aquellos que piensan que los cofrades lo único que pensamos es buscar cualquier excusa por poner un santo en la calle. Sí, pero como decimos, ¿no? Poner un santo en la calle realmente, si no, es uno de los aspectos diferenciadores de las cofradías con respecto a otras asociaciones cristianas, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque también es una forma de públicamente expresar nuestra fe y es una catequesis, absolutamente. Totalmente de acuerdo. El sacar una procesión a la calle. Parece a veces, de verdad, no lo digo en concreto ahora, ¿eh?, pero que hay muchas veces cuando decimos, no, hombre, es que esto de como si fuera jugar a los pasos, jugar. Muchas veces creo que son expresiones que vienen desde el complejo, incluso. El complejo que puede existir por algunos cofrades de que, bueno, que hay miedo a que la gente diga que estamos jugando. Pero bueno, nosotros cada vez que sacamos una procesión, creo que no se hace por jugar precisamente a los pasos. Evidentemente no. Con espíritu religioso. Claro, eso evidentemente. Hombre, yo te vuelvo a repetir que tenemos que ser la publicidad, pero yo vuelvo a repetir, al margen, porque eso ha sido una primera toma de contacto, me ha sorprendido precisamente que el director espiritual del Consejo Local, el padre Aquiles, diferiera en un principio de que se quisiera hacer un santo entierro magno. Yo, a mí eso, te lo digo sinceramente, me ha sorprendido. Es que realmente han existido, o por lo menos tenemos la experiencia de otras ciudades, donde la magna se ha planteado de diferentes formas, como santo entierro magno, no se ha planteado en otros sitios como tal, en algunas ciudades han salido todas las cofradías, en otras no. Entonces, realmente, creo yo que lo que se trata es de definir un poco qué tipo de magna es la que se va a hacer. Exacto. Eso es lo que hemos estado hablando. A partir de claro, que es lo que hemos dicho. Todos fueron primeros contactos, saber qué es lo que vamos a llegar. Todos tenemos que expresar nuestra idea y aunarla en un sentido. Y que, por supuesto, todo es importante, todo el resto de actos y todo. Lo que pasa es que creo que no hay que minimizar el hecho de sacar una procesión porque también... Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú sabes que muchas veces se centra. Vamos a seguir hablando con Luis Rivero, hermano mayor electo de la Hermandad de Jesús del Amor, y también con Juan Carlos Jurado, que es vicepresidente de la Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, integrante de la comisión, y hoy erigido aquí como portavoz, además, puede de pleno derecho para poder opinar sobre el tema de la celebración del 12 en todo lo que concierne al Consejo Local. Hacemos un mínimo alto en el camino y enseguida continuamos. El Ayuntamiento de Cádiz recupera nuevos espacios en la ciudad y crea Entre Catedrales, un mirador privilegiado de la ciudad entre las dos catedrales gaditanas. Con este proyecto se pone en valor uno de los espacios más significativos de Cádiz entre la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, un nuevo concepto de plaza pública, singular, única, accesible, elevada sobre el nivel del mar
que ofrece una visión diferente del campo del sur. Un moderno espacio público de 900 metros cuadrados, concebido también como nuevo escenario cultural y otro punto de encuentro de la ciudad. Porque el Ayuntamiento de Cádiz sigue trabajando en modernizar la ciudad y acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos. Para ello, ha puesto en marcha las plazas Wi-Fi, acceso gratuito a Internet sin cables, que funciona en las plazas de la Catedral, Mina, Palillero, Ingeniero La Cierva y Telegrafía sin Hilos. Un servicio gratuito, fácil y cómodo de usar, que el Ayuntamiento de Cádiz pone al alcance de todos los gaditanos. Trabajamos por las personas. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. De nuevo con ustedes, después de esta pausa para la publicidad, en Onda Cofrade, hoy miércoles 7 de julio, compartiendo el plató de Onda Cofrade esta noche con nosotros, Juan Carlos Jurado, vicepresidente de la Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías e integrante precisamente de la Comisión de Organizativa, como él ha comentado anteriormente, no solamente de la Magna, de todos los actos que a nivel cofrade desde el Consejo se van a organizar con motivo del Bicentenario de la Constitución dentro ya de poco menos de año y medio. Y también Luis Rivero, que es hermano mayor electo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amor. Hablábamos anteriormente con Luis precisamente de esa etapa en la que empieza a regularizarse, por así decirlo, la hermandad. Contigo hablábamos no hace mucho tiempo, Luis, y decíamos, ya han pasado dos salidas procesionales. Esta misma mañana, ayer también por la tarde, repasando imágenes para ilustrar un poquito la charla contigo, pues veíamos las imágenes de cuando la imagen llegó a Cádiz, de cuando la imagen se bendijo, de la primera salida. Parece que ha pasado muchísimo tiempo. Ya se ha celebrado un cabildo, ya hay una nueva junta de gobierno que va a tomar posesión dentro de poco, por cierto, ¿cuándo? Pretendemos que sea el 17 de julio. De julio, después de la festividad de Virgen del Carmen. Pues,
todo pasa tan rápido cuando las cosas, creo, se hacen bien, que no da tiempo de creer que ni a vivirlas ni a disfrutarlas, ¿no? La verdad es que desde el día de la bendición, que fue el 14 de diciembre de 2007, sí, señor. Pues hasta hoy a mí todo se me ha pasado volado. Es cierto que antes de la bendición quizá iba, o nos parecía todo que iba más lentamente, parecía que nunca llegaba la imagen, y a partir de ahí pues prácticamente parece que las cosas van andando de una forma más rápida, ¿no? Parece que en el tema de la procesión pues han salido bien estos dos años, se han podido cumplir horarios, del primer al segundo año pues creció notablemente el cortejo en cuanto a número también. Tenemos que seguir trabajando en ello y por supuesto pues ahora hay que trabajar en otros muchos aspectos, ¿no? Tanto para mejorar el cortejo, ¿no? A nivel estético, ¿no? De mayordomía, el paso del Señor, imágenes secundarias, la llegada de la Virgen, casa de hermandad, proyectos de caridad, de juventud, en fin, me podría estar aquí, podría venir un mes entero. Hombre, no te preocupes que vendrás. Hombre, hay algo, lo más importante es la fundación de la hermandad, de la cofradía, evidentemente, uh-huh. Y el respaldo que está teniendo, porque comentábamos, sois la cofradía más joven. Ya no soy la cofradía más joven, no. La penúltima, pero mil hermanos casi, ¿o ya son mil? Estamos intentando llegar a ese objetivo. La hermandad ahora mismo está en más de 800 hermanos y queremos poco a poco pues que vaya creciendo, porque creemos que hay potencial. Comenzamos en 2007 con 340 y ahora pues la verdad es que ya se ha pasado ya el doble de hermanos. Y creemos que puede seguir creciendo. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco. Se ha puesto una campaña en marcha a través de la página web, que a partir de septiembre pues creemos que irá dando fruto también a nivel de matriculaciones en el colegio, en el entorno del barrio también, que es un hermano por otro hermano. Uh-huh. Es decir, como hemos bautizado a la campaña, donde le damos a cada hermano pues la posibilidad de que ellos mismos sean partícipes del aumento, ¿no? De lo que es el censo, ¿no? De la cofradía. Y así pues también se comprometan un poco también con el trabajo de la hermandad. Todo esto se irá viendo poco a poco. Tenemos un número muy alto de hermanos muy jóvenes, que con el tiempo pues esperemos que con aumento de familia, etcétera, etcétera, seguro pues vaya aumentando, ¿no? Y luego el vínculo especial que suele existir siempre entre todos los antiguos alumnos del colegio salesiano con su colegio, a través de, pues, de otras asociaciones, como puede ser la de Asociación de Devotos Marisiladora, Asociación de Antiguos Alumnos, Cooperadores, pues que la hermandad sea un grupo más, ¿no?, con el que sentirse identificado y aferrado también, ¿no?, a lo que es el colegio. Hombre, hay algo, hay cosas que, aunque os preocupen y formen parte de un proyecto que es, más que es amplio, para estos próximos cuatro años, cosas que realmente de momento no os acucian, quiero decir, el tema de la Casa de Hermandad. Tenéis la plena disposición de la Comunidad Salesiana de Cádiz. Sí, el tema de la Casa de Hermandad, tenemos ya el espacio, el lugar. Lo que sí queremos es habilitarlo. Claro. Tenerlo pues en las condiciones adecuadas para que realmente funcione como tal, ¿no?, como Casa de Hermandad. Entonces, en eso se va a empezar a trabajar ya mismo, es uno de los primeros temas, ¿no? Después de haber estado, la verdad que con el apoyo y la colaboración de la comunidad, ¿no?, y del colegio, por distintas zonas del colegio, porque a pesar de ser un centro muy grande, también es cierto que tiene muchísimos grupos distintos, muchas actividades, muchísimos alumnos, y la falta de espacio es un problema real, ¿no?, en el colegio. Pero aún así, pues la hermandad ya tiene su espacio, y ya pues es responsabilidad nuestra también el habilitarlo, ¿no?, para todos los hermanos y por supuesto también para las necesidades del colegio en general. Y hay algo que mucha gente se pregunta, ya sabes por lo que te voy a preguntar. Sí. La llegada de Jesús del Amor Despojado, son imágenes que están viendo los espectadores, que pertenecen precisamente a este pasado Domingo de Ramos de este año 2009. Hemos visto anteriormente imágenes en la capilla, en su altar, imagen del Señor que goza ya además de una devoción popular realmente tremenda. Es increíble cada vez que se abre la capilla la cantidad de devotos que se acercan a ver y acuden a los cultos convocados por la cofradía. Pero mucha gente se pregunta, Nuestra Señora María Santísima de la Concepción, he desistido de poner las imágenes que en su momento, con tu permiso además, pusimos, en la que no se veía
el rostro de María Santísima, porque creíamos que no era nuestra misión, simplemente un perfil que podía ser de cualquier Dolorosa, pero la imagen sigue en Córdoba, la imagen continúa todavía en el taller de Paco Romero Zafra. Y mucha gente se pregunta cuándo va a venir la imagen a Cádiz, cuándo se le va a poder rendir y tributar culto precisamente a la titular Dolorosa de la Hermandad. Alguien me ha dicho por ahí, que una fecha que se puede barajar como posible es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, en el que se pueda proceder a la bendición y puesta al culto de María Santísima de la Concepción. Podría ser una fecha. Lo que... Quien me lo ha dicho está muy cercano a la cofradía. Hombre, no sería una fecha ideal, porque desde luego es un día, además con la vocación de la Dolorosa, pues iría de maravilla. El tema es que realmente lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque si bien la llegada de la imagen del Señor era realmente urgente y necesaria, porque la hermandad se había erigido, estaba constituida como tal, pero no teníamos ninguna de las imágenes titulares y creíamos que sí era importante el tener al menos la... ¿Pero por qué no está ya María Santísima en Cádiz? Pues la imagen no está todavía porque hay que arreglar algún aspecto de la imagen, no arreglar, sino el tema de... Te lo digo yo, en torno a las manos. Exactamente. Y sí, vamos, que no tengo ningún problema. La posición, contigo lo hablamos por teléfono, la imagen, María Santísima de la Concepción, yo voy a poner las manos quietas para que nadie interprete eso, nada en mí, ¿vale? Eso. María Santísima de la Concepción tiene las manos de una determinada manera, que fue como la vimos en Córdoba. Esas manos parece ser que no... esa forma no gusta. No, no, a ver. En absoluto. Simplemente existe un compromiso por parte del imaginero a que... El juego de manos está hecho ya. En que la imagen la pudiéramos contemplar con dos juegos de manos distintos, de forma que se pudiera elegir entre uno u otro. Cuando él termina la imagen, solo está hecho un juego de manos. Entonces hay que esperar. Que es la posición que tiene en este momento. Eso es. Y hay que esperar a que esté hecho el otro, que no está todavía. Cuando esté, es cierto que nosotros no le hemos metido tampoco prisa al imaginero porque creemos que no es necesario. Y en el momento en el que esté, pues se tomará una decisión, evidentemente asesorado y también escuchando la opinión del imaginero, por supuesto. Y la imagen vendrá a Cádiz. La bendición, pues bueno, bendecir una imagen no es solo la imagen. Bueno, evidentemente. Y en este caso una dolorosa no es tanto como el Señor, en el hecho que... Bueno, que con la túnica y el juego de potencias, pues prácticamente que ya estaba... Hay que vestirla, hace falta un ajuar... Claro, entonces hay que trabajar en todo ello, nosotros iremos trabajando. Evidentemente, los primeros años en los que la imagen esté al culto, pues el ajuar no será todo lo valioso a lo mejor que nos gustaría, pero bueno, sí por lo menos que sea digno. Tendrá que tener también su altar en la iglesia... al igual que el Señor, en fin, hay que trabajar y luego trabajar ¿No desde el punto de vista de la formación señor? También la llegada. ¿No va a estar en el mismo altar del Señor? No, no es idea de la hermandad que esté en el mismo altar, sino anexo, vamos, junto al del Señor en la siguiente capilla. Esa es la idea que en un principio desde la comunidad pues nos ofrecieron varias posibilidades, esa es una de las posibilidades que probablemente esté ahí, no está cerrado concretamente todavía, pero lo más probable es que esté junto a la capilla del Señor y bueno, pues en ello iremos trabajando. Creemos que no es verdaderamente urgente. Hombre, urgente no es, pero a ti te han preguntado por aquí. Claro, yo respondo sin ningún problema, pero hay quien se pregunta, ¿se podrán hacer los cultos de Cuaresma del año 2011 con los titulares de la hermandad? Se podrán, no lo sé. Hombre, es que no me puedo ha dicho, responder porque de verdad es que no lo sé, Guillermo. Quien me ha dicho y quien me ha comentado la posibilidad, sí, él sí. No me ha asegurado absolutamente nada. Es una persona muy vinculada en el Centro Salesianos y vinculada, cercana a la hermandad para entendernos, y se ha barajado, y me dijeron, se ha barajado la fecha como el 8 de diciembre. Sería una fecha bonita, adecuada y que a nosotros nos gustaría, evidentemente. Trabajaremos, en principio, en la hermandad además se constituyó una comisión... Sí. Que trabaja en torno a la llegada de la Virgen, tanto actos de bendición como preparación pues del ajuar, de formación, y en esa comisión, junto con la Junta de Bienes y el resto de hermanos, seguirá trabajando en estos meses que quedan por delante, en principio sin marcarse una fecha concreta. Llegará el momento que sí lo tendremos que marcar, y cuando llegue ese momento, pues nosotros lo haremos público sin ningún problema. Vamos a hacer un pequeño pausa, no para publicidad, sino para escuchar dos marchas.
Dos Machas, como saben, la pasada semana les ofrecimos un amplísimo programa, fue casi el 80% de Onda Cofrade, referente a la proclamación y designación como regidor perpetuo de nuestro padre Jesús Nazareno en San Fernando. Decíamos que mucho material se había quedado fuera, y bueno, los cofrades nos gusta mucho, pues una parte precisamente integrante de lo que es el propio mundo cofrade, que es la música, las marchas. Vamos a escuchar dos marchas que se le interpretaban. Hay quien nos decía en San Fernando, en la Plaza del Rey, que no eran marchas muy apropiadas precisamente para nuestro padre Jesús Nazareno, pero en fin, son decisiones de la Junta de Gobierno, pero son dos marchas bajando precisamente la rampa desde el atrio, una Palma Coronada y la otra Coronación de la Macarena. Vamos a escucharle y a saberlas.
parte del material que rescatamos, del muchísimo material que grabábamos el pasado día 26 de junio en San Fernando, esas dos marchas, concretamente Palma Coronada y Coronación de la Macarena, hay gustos para todo, particularmente no creemos que sean las marchas más adecuadas para el Nazareno de San Fernando ni tampoco para el Regidor Perpetuo, pero decisión de la Junta de Gobierno y totalmente respetable, bajando precisamente la rampa desde el atrio y encaminándose hacia la calle Almirante Laulé, cruzar la calle Real y adentrarse ya por el barrio para vivir una jornada que fue festiva. Nos quedan escasamente un par de minutos, Luis y Juan Carlos. El próximo día 19 hay un importantísimo pleno de hermanos mayores. Vamos a ver si podemos resumir un poquito, que cuesta trabajo, porque se van a tocar temas de los de dejar ahí para el verano, ¿no? El pleno decidió en el mes de mayo, que se estudiase la nueva configuración de la Semana Santa en cuanto posible cambio de sentido o no cambio de sentido. Al efecto de darlo ya por fajado, pues se decidió que era la comisión y que sea el pleno el próximo 19 lo que decida de una vez lo que se quiere hacer con el recorrido de la Semana Santa de Cádiz, ¿no? Que a ver si de alguna vez ya zanjamos esa polémica de si carrera hacia la derecha o carrera hacia la izquierda, ¿no? Sino que lo dejamos ya en un sentido. Lo que no vais a permitir es que un día vaya para un día y otro día para otro. La idea de esta permanente siempre ha sido esa y así se ha expresado, ¿no? Es decir, que darle un poco, no es que no sea seriedad, sino dar un sentido de coherencia y que sean todas las que vayan desfilando en un mismo sentido, ¿no? No un día sí y un día para otro, ¿no? Eso está claro. Pleno al que acudirá Luis Rivero como hermano mayor, ya lo acudía anteriormente, bueno, ya es un hermano mayor electo, votado en cabildo por los hermanos. Difícil papel la que tenéis antes de iros de vacaciones en el pleno del 19, ¿eh? Pues sí, sobre todo porque es cierto que hay a lo mejor algunas jornadas de la Semana Santa, algunos días, que son más complejos. El domingo de Ramos, por ejemplo. Cuadrará, el domingo de Ramos, uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Y el martes santo también va a serlo, ¿eh? El martes santo parece que puede llegar a serlo. Bueno, supongo que lo debatiremos bien. Está bien el hecho de que el pleno pues sea monográfico en torno a este tema, ¿no? Y que se pueda debatir y al menos, pues, si no sale una decisión concreta, que no creo que salga, pero por lo menos ver si realmente merece la pena estudiar algún otro tipo de recorrido o no. En cualquier caso, ¿se han puesto tarea para el verano? Sí, hombre, hay que seguir trabajando todo el año, porque después va pasando el tiempo y al final nos vemos otra vez en el mes de noviembre, claro, discutiendo para dónde va la carrera. Eso lleváis toda la razón del mundo y yo creo que eso os honra, el que, como ya dijo Martín aquí en su momento, una vez que termine la Semana Santa, se hizo en el mes de mayo, se va a convocar ese pleno extraordinario el día 19 de este mes de julio, para que es lunes concretamente, en el que se va a abordar un tema importantísimo para dejarlo zanjado. No tenemos tiempo para más, no descartamos en que, porque habrá mucho que hablar naturalmente, tanto contigo Luis como contigo Juan Carlos, sobre precisamente todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Agradeceros muy de veras el que, estamos en época vacacional y veraniega, hayáis hecho un hueco para estar aquí con nosotros. De verdad que sí, te lo agradezco. Gracias a ti y ha sido un placer estar contigo, sobre todo con Luis. Desde el Consejo felicitar a Luis por su nuevo nombramiento, igual que Carrosa también, en el sentido para que siga siendo esa cuota de poder femenino dentro del propio pleno. Dentro de esa paridad que tan de moda está y de la igualdad, pues tenemos una única mujer de momento, hermana mayor de una hermandad de penitencia. Hay una precisamente en la diócesis, presidenta del Consejo, en San Roque concretamente. En San Roque. Pero bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Tendremos también tiempo de contactar también contigo para más cosas y más información. Y recordarles nuestro correo electrónico, semanasanta@ondacadiz.es. El próximo viernes estaremos de 7 a 8 de la tarde en Onda Cádiz Radio, nuestra última cita de la temporada, porque volveremos a estar con ustedes nuevamente en septiembre. Y el viernes aquí estaremos ya, y aquí estará a mi lado mi amigo y compañero Paco Coto, para que podamos seguir contándoles más información en torno al mundo cofrade. Hasta entonces, feliz semana, buenas noches.